Cooperativa, ¿qué es una cooperativa? Por favor, nos centramos un poquito. ¿Qué es una cooperativa? ¿Alguien conoce a alguien que está trabajando en una cooperativa? ¿Una cooperativa de vino? Ahora me meto. Para dar clases de esos rollos, quiere decir, pues el colegio de FP o el instituto o lo que fuera, era una cooperativa. Vale. Entonces, era una empresa privada. En la cooperativa es un tipo de empresa privada. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la organización interna de esta cooperativa era distinta a una pyme. Era otra cosa. ¿Vale? ¿Qué reglas tiene internamente una cooperativa? ¿Qué os suena? Un voto por persona, porque aquí no hay un voto por persona. Pero aquí hay votos también, ¿no? Hay un consejo de administración, aquí, ¿os acordáis? Sí. ¿Y quién vota en ese consejo de administración? En la multinacional. O sea, los accionistas son los que votan, que son distintos de la gente que está contratado, obviamente, que los trabajadores. Lo vemos, ¿no? En la cooperativa son prácticamente el mismo colectivo. Los trabajadores y los dueños. ¿Me explico? Los socios cooperativistas tienen más o menos el mismo porcentaje de acciones, no son acciones, son participaciones, ¿vale? Como si fueran una pyme. Tienen participaciones más o menos equivalentes para que todos tengan el mismo peso en el Consejo de Administración, en el equivalente a Consejo de Administración o Asamblea o como lo quiera llamar la cooperativa. ¿Me explico? Entonces, los que están trabajando en la empresa les importa que vaya bien porque es su empresa. No es una empresa de otro, es suya también. No sé si me explico. Entonces, imaginémonos que tú quieres entrar a trabajar en mi cooperativa. Yo no tengo una cooperativa, pero supongamos, ¿vale? Entonces, la idea es que yo te puedo contratar como cualquier empresa puede contratarte a ti. Como informático, tal, con tu sueldo, normal, ¿vale? Lo que pasa es que depende de las reglas de la cooperativa, si tú estás a gusto, nosotros estamos a gusto, después de a lo mejor un año o dos años currando, tal no sé cuántos, te ofrecemos ser socio cooperativista. Es decir, tienes que pagar un trozo de la empresa. Compras participaciones. Y entonces te metes con todo el peso de decisiones, de dividendos... ¿Me explico? ¿Eh? Ah, no, es opcional. No tienes por qué. Tú puedes estar contratado como estás contratado. Lo que pasa es que se te da la posibilidad, a lo mejor tú no tienes el dinero para pagarlo y no te apetece pagarlo. O a lo mejor tú te vas a ir de viaje o a lo mejor lo que sea, no te interesa por lo que sea, ¿no? Pero la cosa es que te dan la posibilidad de tú ser dueño o co-dueño. ¿Me explico? Dime. Pues es un poco una startup sin ser nuevo. Vamos a ver, la cosa es que una startup no es una figura legal. Una startup es un modelo. Hay cooperativas que son startups. Lo que pasa es que es un poco más raro. ¿Por qué? Porque un inversor que quiera meter pelas para después pegar el paletazo es mucho más complicado en una cooperativa. Porque se espera que el que meta dinero trabaja. Porque es de los trabajadores. Depende mucho de las cooperativas, pero en general hay unas reglas bastante fijas. Por ejemplo, en una cooperativa es bastante así. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto hay distintos roles, ¿vale? Que se deciden democráticamente. Esto no es democrático. Esto es cuanto más dinero tienes, más peso tienes. Eso no es democrático. Lo democrático por definición es una persona un voto. ¿Me explico, no? Por definición. Esto no es democrático porque cuanto más dinero tenga, más votos tengo. Eso no es democracia, es otra cosa. Que no pasa nada, pero es otra cosa. Esto sí que es mucho más democrático, ¿no? Y entonces ahí se decide quién es el manager. Pues mira, a mí me parece un coñazo, sé tú, yo paso. Y entonces te ponemos a ti de manager porque a ti te entusiasma el rollo y encima tiene más sueldo y no sé qué, porque puedes perfectamente tener más sueldo. Ningún problema. Lo que pasa es que, por ejemplo, el que, no me acuerdo de cuánto es, pero más o menos el que más cobra, creo que puede ser máximo 5 veces el que menos cobra o algo así. Aquí la diferencia entre el que más cobra y el que menos cobra es varios órdenes de magnitud, mogollón de ceros. No sé si me explico. Lo vemos, ¿no? Aquí un CEO de Telefónica cobra una monstruosidad. Compararlo con el becario, ¿no? Lo vemos.
aquí no puede haber esas disonancias tan grandes. Y una cooperativa puede ser muy gorda, puede ser tan gorda como una multinacional. ¿Os suena Mondragón? ¿Os suena Fagor? Vale, Fagor es un trozo de Mondragón. Fagor es una empresa muy gorda de electrodomésticos, ¿vale? Y es una rama, es una cooperativa descomunal, rama de una cooperativa aún más grande que es Mondragón, que es un grupo cooperativo. Y en Mondragón, el que más cobra y el que menos cobra, tiene, es que creo que son un 500%, creo que es 5 veces, pero a lo mejor estoy equivocado, ¿vale? Pero es de ese orden, ¿vale? Dime. Haciendo la comparación con lo que dijiste el otro día, de lo que pensaban la generación anterior de pertenecer a una empresa durante toda la vida, etcétera, ¿la cooperativa se acerca más a ese modelo? Hay cooperativas muy innovadoras. Tienes razón, esto es una cosa creada en la generación anterior, o sea, muy típico en la generación anterior, bueno, muy típico, como que existe en la generación anterior, parte del tejido productivo. Aún así, ahora hay cooperativas con modelos muy chulos, muy, muy, muy chulos. Quiero decir, más intentas adaptar a un nuevo paradigma, pero sí que es verdad que te da una estabilidad muy, muy grande, porque eres dueño, y que te echen, quiero decir, eres dueño, no sé si explico. Es como el dueño de... o el que tiene un trozo de Telefónica, no le ponen... O sea, quiere decir, a menos que quiera vender, o el que tiene un trozo de una pyme. Cuando dijiste eso de... es mi empresa y me interesa, es como... Sí, es verdad que es una proyección más a largo plazo, ¿no? ¿Te refieres a eso? O sea, que corresponde al otro paradigma, no es soy yo, es mi empresa. Bueno, o sea, no es que nuestro paradigma no te interese algo, tú puedes estar muy apasionado por algo que has empezado tú, ¿no? Porque tienes ahí un vínculo muy fuerte. Normalmente el antiguo paradigma se preocupa mucho por las grandes estructuras, porque tu identidad está enlazada con el gran sindicato, la gran iglesia, la gran empresa como la multinacional, simplemente porque, no porque sea dueño, sino porque llevo ahí toda la vida. Si tú, por ejemplo, fundas un proyecto, tú vas a estar muy vinculado a ese proyecto emocionalmente. Y eso es otra cosa. No sé si me estoy explicando. Decías. Entonces, sobre la democracia y eso, ¿el tema de la toma de decisiones en una cooperativa? Pues hay cooperativas que lo hacen todo por asamblea, perdón, por asamblea, por consenso. Hay otras que lo hacen por mayoría simple, hay otros que necesitan mayoría de tal. Sentado. Lo que pasa es que aquí priorizan mucho más los trabajadores que aquí. Aquí es mucho más raro que vayan a hacer un ERE para solucionar el problema. A lo mejor deciden todos bajarse un trocito, un poquito el sueldo, en vez de despedir. En vez de despedir al último, se deciden todos bajar un 10% el sueldo, y así no se despide a nadie. En general, las cooperativas son mucho más resilientes en épocas de crisis. ¿Resiliente? ¿No suena? Robustos al cambio. No sé si me explico. Que aguanta lo que le echen. No sé si me explico. Porque aquí es mucho más típico que el que tiene el dinero, pues se pira con el dinero y los trabajadores fuera declaran bancarrota y puto. No sé si me explico. Aquí no. Aquí también están mucho más vinculadas a la territorialidad, ¿no? A lo local. Si tú vas a estar cambiando de país frecuentemente, no te metes en una cooperativa a 10 años vista. Pero si tú tienes una familia o tienes perspectiva de que te gusta mucho tu barrio o lo que sea, no sé si me explico. Había... Vale. ¿Más o menos? Venga. ¿Sueldo qué tal? ¿Cómo queremos? Es medio, ubicación, pues es rollo Madrid, ¿vale? Voy a intentar ir más rápido que el otro día, ¿vale? Y así tampoco nos hacemos muy aburrido porque esto es un poco... Ah, he fusionado horario, flexibilidad y explotación aquí. Que antes eran tres distintas, pero después hablábamos de ellas juntas. Entonces las he fusionado. ¿Vale? Son los criterios que elegisteis el otro día. Los mismos. Ubicación, pues normalmente no suele estar en un polígono, sino en ciudad, ¿no? Viajes o movilidad, no es mucha, pero depende del tipo de empresa, ¿vale? Horario, flexibilidad, grado de explotación, es el rollo de autoexplotación, no tanto porque tengas un jefe ogro que te vaya a explotar, sino porque es tu empresa y tú quieres que vaya bien, y si, no sé si me explico, y entonces es el rollo de autoexplotación típico. No sé si lo habéis vivido alguna vez, pero cuando yo estoy metiendo en algo que es mío,
hostia, pues me esfuerzo a... No, 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 ¿me explico? A que es para ir más allá de lo que normalmente trabajaría para asegurarme que tal, ¿no? O sea, que puede tener una flexibilidad bastante alta, ¿vale? Porque, joder, al fin y al cabo, bueno, el clima es bastante más horizontal de lo normal, no tiene... Bueno, en fin. Vacaciones es lo regulado, estabilidad es relativamente alta. ¿Los valores qué os parece? En general altos, de hecho, las cooperativas de informática suelen ser de software libre, ¿vale? No siempre, pero es típico. Ambiente, en general bueno, aunque cuando tienes que tomar decisiones puede haber más conflictos. No sé si explico. Aquí, al fin y al cabo, puedes quejarte de tu jefe, pero lo que dice tu jefe no es misa, ¿no? No sé, que puedes tenerlo más autoritario o menos autoritario el jefe, ¿no? Pero que conflicto, más, o sea, va a ir por dentro. No sé si le estoy explicando, que no le vas a... es más complicado que haya un conflicto como muy vivo y un malestar muy grande todo el rato. Bueno, y si lo estás sufriendo, vete de la empresa, ¿no? Y de hecho, la movilidad es típica aquí, ¿no? Aquí hay menos movilidad y hay más toma de decisiones, ¿vale? Entonces, bueno, podemos tener visiones distintas y que haya algún tal. ¿Autonomía, responsabilidad y libertad? Más alto de lo normal, ¿no? O sea, lo vemos. ¿Formación, aprender? Menos que en una... O sea, vamos a ver. Aunque sí que es verdad que a veces hacen cursos para toda la COPE, no tienen tanta capacidad como una multinacional de pagar curso para un máster o movidas así. No sé si me explico. Depende, pero sí puede ser menos especializada, desde luego. Aquí puedes tener mucha mayor capacidad de especialización. ¿Ascender? Pues bueno, pues hay poco donde ascender, pero puedes ascender a ser dueño de la empresa, que es una burrada. No sé si me explico. En una multinacional, pasar a ser dueño de la empresa es totalmente inimaginable, ¿no? Pero bueno, hay mucho más movimiento para ascender hacia arriba porque la jerarquía es muy grande. ¿Lo vemos? Prestigio normalito, rollo pyme, ¿vale? No es alto, tampoco es bajo en plan tal, pero no. Dinamismo depende mucho. Si es una cooperativa más tipo... Dime. Las cooperativas, así muy grandes como la que comentaste antes, ¿cuántas, digamos, capas hay entre el más bajo y el más alto? O sea, el precio, o sea, el sueldo en absoluto tiene que reglarse por lo que te he dicho. No me acuerdo. Si son 5 veces, pues eso tiene que ser. Lo que pasa es que a lo mejor sí que hay muchas capas. Eso ya depende de la estructura, tiene libertad la cooperativa para hacer lo que quiera. Y a lo mejor tienes otro tipo de beneficios que no son sueldo, ¿no? Porque hay muchas formas de compensar, ¿no? Y tal. A lo mejor viajas más, o tienes ordenadores, o tienes un coche, o lo que sea, ¿no? Eso es lo que te dé la empresa. O tienes un móvil que te dé la empresa. Son un montón de beneficios extra, aparte del sueldo, pero el sueldo está muy regulado. ¿Y afinidad de intereses? Pues bueno, si eliges esa... O sea, no pasa aquí. Aquí es mucho más difícil elegir, pero aquí en las pequeñas es mucho más fácil elegir, ¿no? Pues pasa como con la startup. Si has elegido eso será porque te gusta. ¿Vale? ¿Lo vemos? ¿Más o menos?